Bueno, ayer con la 15 horas aproximadamente, con la colaboración de un vecino, nos llama al 101. Su hijo había advertido una actitud sospechosa de cinco personas arriba de un vehículo que andaba por las inmediaciones del lago. Bueno, él nos va guiando hacia dónde va este vehículo. Personal policial del comando se llega hasta donde el señor nos iba indicando por dónde circulaba este auto con estas personas, y bueno, se logra detener a estas personas. Son cinco, oriundos de la ciudad de Belleville, confrontó sus antecedentes, la mayoría de ellos. Y bueno, por este momento se está labrando un sumario contravencional y estamos a la espera de las planillas prontuarias para resolver la causa de ellos. En definitiva, la actitud sospechosa era simplemente el merodeo, o habrían estado, digamos, tratando de cometer algún hecho ilícito. Mire, la declaración que tenemos de unos menores, la exposición de unos menores es que habrían intentado arrebatar o introducir hacia el interior del vehículo a una señorita de unos 18, 20 años. Bueno, nos estamos tratando de ubicar a esta persona, la que habría sido damnificada de ese hecho. Hasta el momento no hemos podido dar con ella. Si está escuchando esta nota, sería bueno que bueno, pueda presentarse. Muy necesario que esta señorita se presentara. Y bueno, para determinar si realmente existió un delito o simplemente la contravención, ¿no? Por ahora se está hablando del sumario contravencional.